Otra, una, dos, tres. Chis, no, digan Vicente. Nosotros pensamos una ciudad con tres ejes rectores y tres ejes transversales. El primer eje rector tiene que ver con la diversidad, es una ciudad que incluye la diversidad, tanto social como urbana. Es una ciudad que es accesible para toda la población. El segundo eje tiene que ver con una ciudad que además tiene a la naturaleza como su eje principal, tanto los espacios públicos como el agua y el buen manejo del agua y la infraestructura. Y el tercer eje tiene que ver con el acceso a los servicios, tanto la seguridad ciudadana, la salud, la educación, como el sistema productivo. Como esos son los tres grandes ejes rectores, pero no deja de tener además ejes transversales que hacen a toda la política pública. El primer eje tiene que ver con el accountability y la transparencia, representado con esta torre. El segundo eje hace a la participación de todos los ciudadanos, digamos, activos en esta ciudad y en todos los lugares. Y el tercer eje tiene que ver con la integración. Un poco discutimos sobre el concepto de inclusión, que implica que hay algo que está fuera y tiene que entrar, y lo reconvertimos en un concepto de integración, en donde todas las partes son valiosas y lo que hay que hacer es una integración entre ellas para que puedan vivir en comunidad. Así que bueno, esa es nuestra ciudad. Esta ciudad de visión compartida significa, por ejemplo, este es nuestro centro urbano, una ciudad con todos sus servicios de infraestructura de espacio público, pero también su infraestructura verde en equilibrio, abierta para todos. Una ciudad que recibe a todos en equidad, que crea puentes de conectividad, pero no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido de sensibilidad y de emocionalidades. Una ciudad con oportunidades para todos, desde lo público a lo privado, para el servicio y desarrollo del ser humano, incluso con la tecnología, pero una ciudad que no se desconecta de su ruralidad, de sus servicios naturales, su producción, agua, alimento, pero en equidad y que tiene en cuenta a sus personas rurales, o sea, como parte de su ecosistema. ¿Alguna otra característica de la mesa? ¿Algún tema más social que quieran incluir? ¿Algo más que digan antes que pasemos a la siguiente mesa? El tema de las personas, la tercera edad, ¿no? Sí, bueno, los datos que ustedes nos comentaron estos días de cómo está envejeciendo la población también en América Latina, algo que por ahí veíamos tan lejos en otros continentes. Bueno, América Latina también hemos llegado a que vamos a tener que prestar atención a nuestros adultos mayores y redignificarnos también, ¿no? Entonces me parece que en una ciudad que sea incluyente socialmente tenemos que prestar especial atención en este tema. Magnífico, un aplauso, vamos a la siguiente mesa. ¿Qué es lo que definimos acá? Es primero un buen diagnóstico, entiendo yo y entendí así, que es definir cuáles son los servicios que vamos a llegar, cuáles son las carencias, pero a quiénes vamos a llegar. Y por eso pusimos ahí como un hoyo negro, que es a veces no saber dónde está la gente o no saber cómo llegar a esa gente, y todos hemos tenido experiencia que desde el mundo municipal en que te encuentras con un ciudadano que merecía el apoyo del Estado por todos lados y no le llegó. Entonces, ¿pero en qué estábamos que no le llegó? Bueno, están en ese hoyo negro porque los datos están mal levantados. Entonces, levantar datos, la big data o el data mining, hoy día es imposible no usarlo, levantar la data pública y pasar por aquí, que los datos nos permiten también generar transparencia. Entonces, cuando tenemos un buen diagnóstico, los datos precisos de a quiénes y cómo queremos llegar, entonces tenemos que ir y tener los recursos. Que se me perdieron aquí, por acá quedó el banco quedó allá, y los recursos del Estado, con el apalancamiento privado también, pero con liderazgo del Estado. ¿Por qué? Porque si bien el sector privado puede apoyarnos y ayudarnos, es el sector público con la vocación de servicio público a quienes nos pagan, yo soy del sector público, pero nos pagan los ciudadanos por hacer una labor. Y el sector privado tiene que dejar de producir para hacer responsabilidad social empresarial. Entonces hay que entender también esa parte, invitarlos, pero con cierta precaución también y mucha transparencia, que todos puedan participar, que haya procesos de licitación, procesos abiertos. Y algo que es muy clave después de tener identificados los problemas, los servicios y tener los recursos, pero nada de esto vale si no tenemos el capital humano idóneo, con la preparación oportuna. Y este es nuestro capital humano, que está en masa ahí, pero si no está preparado,
puede hacer las cosas mal, las puede hacer con desidia, sin vocación de servicio, echarse la manito al bolsillo, en fin, puede hacer muchas cosas que no se deben. Entonces, cualquier política pública que no cuenta con un capital humano, con una preparación de quienes la van a implementar, y al mismo tiempo el querer de la ciudadanía que sea implementado con ellos, va a fracasar. Por años, y esto nos ha costado en Chile, por años uno era como el concepto de el liderazgo: yo soy un buen líder, pienso bien, a mi pueblo le hace bien, lo aplico, apláudanme, porque estaba bien intencionado. Pero eso hoy día ya no sirve, porque hoy día la ciudadanía quiere decir: yo quiero opinar de lo que a mí me sirve. Por lo tanto, una muy buena política puede fracasar si no nace desde la base. Y me están haciendo gestos allá, así que si se me quedó algo afuera, por favor, díganme. Yo solo quería hacer un aporte. Habíamos también discutido que las necesidades y los desafíos eran tanto desde el punto de vista humano como de infraestructura. Habíamos considerado también, como acaba de decir Pilar, que bueno, aquí es el talento humano, pero también desde otra óptica es todo el eje de participación, porque vemos que ninguna política pública, ningún proyecto es sostenible a largo plazo ni responsable si es que no toma en cuenta todas las voces desde todos los sectores, desde un punto de vista intersectorial, desde la clase, la economía, el origen étnico y todo eso. El componente de la transparencia nos parecía fundamental para uno de nuestros países, porque sí significa como un gran desafío y para que funcione todo el sistema. Y también habíamos previsto de que es fundamental que exista una institucionalidad sólida ligada a unas políticas y una visión de Estado que supere los tiempos de los gobiernos, sino más bien que asegure, como digo, una sostenibilidad en el tiempo y que nos permite como hacer ese cambio también cultural. Esto también estaba ligado obviamente a un tema de voluntad política, porque podemos tener un sistema como que sea muy eficiente a nivel financiero, pero que no existe una visión integral de conjunto, no exista una visión progresista también que incluya obviamente a todos estos actores y a todas las discusiones alrededor, no vamos a poder tener como un modelo que circule y que sea sostenible en el tiempo. Habíamos dicho algo de la alianza público-privada. Sí. Rapidísimo, porque estamos muy tarde. Es fundamental para garantizar que las políticas públicas y las voluntades continúen y trasciendan los periodos gubernamentales, la alianza público-privada concentrada en un propósito común, todos trabajando unidos por sacar el territorio adelante, que es la inclusión de todos. Eso es básico para poder garantizar el éxito de los programas. Tenemos tres desafíos: el primero, la limitación de recursos; el segundo, los retos asociados al cambio climático; y el tercero, los retos atados a la segregación y a la accesibilidad, no solamente en términos de, digamos, de diseño, sino también de espacio y de ubicación de los servicios sociales. Las soluciones propuestas para cada reto están conectadas y por eso hay unos puentes entre cada uno de los retos. La primera solución es una mayor participación ciudadana, que trae básicamente tres efectos. El primero es mayor transparencia, o sea, mayor veeduría en la ejecución de los recursos. El segundo es una visión descentralizada de los problemas. Estas piezas amarillas representan, digamos, la ciudad descentralizada. Y, por supuesto, una mayor capacidad de focalizar esos recursos escasos en quienes más los necesiten, teniendo en cuenta la mirada de la ciudadanía. Esto, ninguna de estas cosas se puede hacer sin la participación del sector privado, que tiene que ser una participación transparente, de puertas abiertas. Los riesgos atados al cambio climático tienen que ver también, o sea, la solución tiene que ver con una mayor participación, una vez más, para poder saber cuáles son los problemas específicos derivados, digamos, los problemas concretos derivados de las sequías, derivados de los deslizamientos, derivados de los problemas ambientales, y tiene que haber una participación para crear una cultura del respeto, y las soluciones, por supuesto, tienen que venir del Estado, pero también de las acciones de la ciudadanía. Y en el tercer frente, ¿voy bien? Se me quedó algo. Sí. En el tercer, que el aprovechamiento sostenible de los recursos aporta esos recursos que luego se redistribuyen, ¿no? Sí. Sí, eso está, nada más es que son puentes entre las tres soluciones. Y el tercer tema, que es la accesibilidad, que tiene que ver, como les decía, con el espacio y que tiene que ver también con el diseño, la idea es poder tener, una vez más, una visión descentralizada,
que permita desarrollar servicios sociales donde más se necesiten, bien sea en nodos, pero también en comunidades que necesiten servicios concretos en la comunidad y no necesariamente en nodos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y eso cómo se hace? Decíamos que atacar la corrupción, ser duro frente a la corrupción con mayores normas de transparencia. ¿Eso se puede hacer a nivel local o eso pasa por el nivel nacional? Más bien, pasa por el nivel local para trascender a lo nacional, ¿no? Tenemos que empezar desde las ciudades y a través de esa transparencia veremos que nuestros países son ricos y entonces ese acceso a recursos lo podemos lograr mejor. Por eso el tema de la ventana de la transparencia. Eficiencia del gasto. Participación ciudadana fue lo que no podemos, como municipios, de alguna manera, no podemos saber cuáles son, en exactitud, cuáles son las necesidades de cada sector, sino la misma gente, ¿ya? Entonces, la idea es poder tener ese contacto con líderes de diferentes barrios, levantar el liderazgo con las casas. Por ejemplo, nosotros en Guayaquil, nosotros tenemos casas comunales, levantamos líderes de diferentes sectores para que con esos líderes tenemos ese contacto para poder que ellos nos hagan llegar las necesidades y poder llevar la obra de los sectores. Es esa participación ciudadana que trate y evitar que se politice, ¿no? Porque también pasa que a veces los líderes barriales se conviertan también en entes políticos. Y que pasa por la corrupción, ¿no? Entonces allí se rompe el verdadero objetivo que es el que poder lograr esa participación ciudadana, no solo para llevar servicios, sino también para poder conocer necesidades. Y hay una cosa que no hablamos así concretamente en el grupo, pero que es importante para esa eficientización, y es hacer ejercicios de microfocalización, ejercicios reales de usted cruzando la información que haya en la ciudad, mucha, poquita, pues sea mucha, buenísimo, si hay poquita, lo que usted tenga, y que usted pueda hacer brigadas de visitas para no solamente ver, pues, para poder hacer gestión, digamos como ubicar recursos, ubicar subsidios más precisamente, pero también identificar qué puede necesitar un hogar de servicios que ya tiene la ciudad y que nos están llegando. Eso está buenísimo porque eso termina conectando las ciudades a la economía digital. ¿Cómo usas esos datos? ¿Y cómo haces que dentro del mismo sobre de gasto que tienes, la tecnología te ayuda a focalizar, esas necesidades? Una pregunta de follow up, porque mencionaron en dos de las soluciones el tema de la importancia de la descentralización, básicamente dar poder al municipio, tanto, o sea, fiscal como en la provisión de servicios. Entonces, ¿cómo se logra esa? ¿Cómo ustedes como ciudades pueden en gobiernos muy nacionales, poco federalistas, lograr esa descentralización para que puedan proveer servicios públicos, muchas veces sin tener necesariamente la contrapartida financiera para hacerlo? Considero que una ayuda enorme para esa ejecución descentralizada son los condicionamientos de los préstamos que hacen agencias como las de ustedes, que normalmente hacen mucho diálogo con los gobiernos nacionales, pero no ponen como condicionantes que los municipios sean parte activa, o sea, incluir la descentralización como fórmulas de que los dineros que están prestando los estados lleguen a los municipios. Sí. Luego tenía toda esa data descentralizada para llegar efectivamente, porque ¿qué pasa? En Panamá lo vemos, hacen grandes obras y proyectos que quedan siempre puntualizados los mismos, porque se trabajan a través de la política centralizada de los gobiernos. En Bogotá, por ejemplo, las localidades de Bogotá. Bogotá tiene un esquema bastante descentralizado en términos de municipio, Colombia, perdón. Pero en Bogotá, adicionalmente por el tamaño, hay un esquema descentralizado dentro de la ciudad. Y las alcaldías locales son uno de los focos más grandes de corrupción que hay. Pero la participación ciudadana se reparte únicamente el 10% de todo el presupuesto entre las localidades. Es decir, realmente no es descentralizado, sino desconcentrado. Pero lo del foco de corrupción en las alcaldías locales. La idea no es quitar presupuesto, sino fortalecer la gestión a nivel micro, de manera tal que tengan capacidad de gestionar frente a lo local. Porque lo que pasa con Bogotá es que tampoco termina necesariamente dándole la posibilidad, digamos, de este ejercicio descentralizado, sino concentra y acapara frente a la decisión. Vamos a la otra mesa. Una pausa.
a todo el equipo del BID, porque han sido 3 días de mucho trabajo, muy intensos, pero nos volvemos renovadas y con más fuerza que nunca para seguir fomentando este liderazgo femenino de nosotras las mujeres en la gestión urbana de las ciudades. Cómo articular no solamente el tema de género, sino los temas de adaptación al cambio climático que sufren nuestras ciudades. Es realmente cómo llegar a concretar en una ciudad todas esas normativas y diagnósticos. Me llevo una serie de enseñanzas muy importantes para resaltar las relaciones que debemos fortalecer entre todos los equipos de trabajo y todos los grupos de interés para poder sacar nuestro propósito común adelante. Confío en que todo este aprendizaje que estamos practicando, todo esto que nos han enseñado en estos días, me va a ser de utilidad para continuar esta labor de liderar iniciativas en pro de una mejor movilidad en Ciudad de Panamá. Sobre todo darnos cuenta de las similitudes de problemas que tenemos entre todas las líderes mujeres, que podemos llevar adelante grandes proyectos y sentirnos también acompañadas y empoderarnos también entre nosotras. EA Unión, nos unirmos para trabajarmos juntos, cuestiones de saneamiento, cuestiones de energía eléctrica, mas pensarmos nisso regionalmente. Y no apenas en nuestra ciudad. Que una discusión sobre el espacio público seguro, por ejemplo, es una discusión que implique accesibilidad universal, que implique seguridad. Y eso es bueno para las mujeres, es bueno para la primera infancia, es bueno para las personas con discapacidad. Que el liderazgo tuyo sea más eficiente, tal vez con mucho menos palabras, con mucho menos acciones, pero sí que tu forma de liderar, de decir, de enfrentar cada acontecimiento lo haga con la madurez y con la experiencia. A gerencia de conflictos. Entonces, así, estamos en un grupo interligadas y vamos a aplicar y trocar, continuar trocando experiencias para aplicar eso en nuestro trabajo. Poder compartir con mujeres latinoamericanas las experiencias, los retos que cada una de nosotros tenemos en los ámbitos que nos desenvolvemos, ver que no hay solo un tipo de liderazgo, sino que hay varios. El mejor aliado para un gobernante o para un tomador de decisión, porque no es solo el gobernante, sino los secretarios, los directores, es la comunidad. Cuando los vuelves aliados tuyos, puedes lograr muchísimo. Las herramientas y todos los aprendizajes que hemos tenido durante estos 3 días fomentan y de alguna manera van a generar una red mucho más potente en cuanto al liderazgo femenino en América Latina para hacer cambios necesarios. El empoderamiento que voy llevando ahora es más grande y más gratificante. Todas las mujeres que hemos venido a este proyecto, que somos 32, cada uno ha aportado desde su país, desde sus costumbres, y me ha servido demasiado. Lo que más he aprendido son los diferentes tipos de liderazgo femenino, como entender que somos distintas, que venimos de orígenes distintos, de culturas distintas, y aún así cómo apoyarnos y trabajar juntas. Para incorporar nuevos liderazgos, me corresponde ahora con este aprendizaje ir con todo mi equipo técnico de directores para poder fortalecer la administración y que se cumplan con los objetivos. El tema de la confianza en las instituciones y la confianza interpersonal pesan mucho en esa variable de percepción de inseguridad en la mayoría de las ciudades donde nosotros lo medimos. Hacer ciudades mucho más inclusivas, no solamente desde el punto de vista del género femenino, sino que también con todas las minorías o con todas las diferencias que hay, desde los niños, las etnias o la movilidad escasa. Creo que hay mucho que aprender todavía. Uno de los principales retos que tienen las ciudades para hacerlas más inclusivas definitivamente es la educación y el empoderamiento ciudadano en función del desarrollo de capacidades. Pero es un proceso y estamos como en los inicios. Nuestro municipio, que es la zona Caribe, hay muchas necesidades. Se necesita mucho conocimiento, pero también se necesita mucha sensibilidad. No se van a poder cumplir todos los anhelos que uno tiene, pero sí ponerle alma, vida y corazón a todo ese empeño. Una inclusión entendida desde una posición horizontal en términos de poder. Estamos hablando del tema intercultural. Yo vengo de un cantón donde existe una convivencia interétnica y también de estas brechas entre hombres y mujeres. La inversión sostenible
y responsable, ¿no? Y que además viene liderada de mujeres, es algo que lo vemos de repente al día a día, pero que no lo valoramos. Y yo creo que este espacio nos sirve para eso. Nosotros estamos promoviendo dentro del municipio modelos de participación ciudadana y también de diseño colaborativo en cualquier ámbito, en parques o en espacios públicos. Entonces nosotros siempre estamos llamando a las mujeres. Y creo que esto nos enriquece a todos en la medida que lo podamos seguir efectivizando. Incluso nos planteamos en el curso poder seguir intercambiando más allá del periodo que lleva el taller. Así que creo que nos llevamos mucho. El acoso en el transporte público y en las ciudades está naturalizado. Tenemos que trabajar en el cambio de comportamientos y que la ciudadanía identifique esto como violencia. Poder estar actualizada de los temas, escuchar a otras mujeres, saber que no estamos solas en las luchas locales y poder llevar este mensaje a las mujeres que están también en redes locales con nosotras. Conocer también la situación de cada país, uno puede aprender, enriquecerse de esas experiencias para poder hacer ciudades realmente incluyentes y fortalecer el liderazgo femenino en la gestión urbana.